Muy buenas tardes, queridos amigos. Llegamos al fin de semana, al viernes, que no quiere decir que nosotros terminemos de trabajar, porque el fin de semana se presenta. Yo, entre otras cosas, quiero anunciar que es el pregón de San Pedro, el pregón juvenil de la Pollinica, el domingo del Nazareno, que también hay un desfile benéfico de nuestra hermandad del Rocío de Marbella, con un montón de casas, de firmas, mejor dicho, que tengo el gusto de presentar con Juanjo Marín. Entonces no vamos a parar, pero no importa, eso es actividad, eso da vida. Y yo siempre estoy contenta, la verdad, dándole siempre gracias a Dios y a la vida, de lo afortunada que soy, de los amigos que tengo, de la familia que tengo, del trabajo que tengo y de vivir en Marbella. Pero yo estoy súper contenta porque les voy a contar que yo todos los años subo a Monda, a la sopa mondeña, porque hay un ambientazo que me encanta. A mí, que me gusta la fotografía, hago unas fotos maravillosas. Esa calle llena de fogatas, oliendo a candela, con esa sopa, y en la plaza del pueblo ese olivo, que creo que le llaman tetilla de no sé qué, he leído por ahí. Bueno, pues para que no le falte a nadie, al final sobra sopa por todo el mundo, te invitan y tal. Y hoy estoy contentísima porque está conmigo Juana, y me ha traído una mondeña auténtica de pura cepa y nos va a hacer la sopa mondeña. Juana, ¿cómo estás? Dame un beso. Buenas tardes, Bárbara. ¿Cómo te he liado? Pues muy bien, ¿cómo me has liado, eh? Pues es la primera vez, ¿eh? Pero tú te has dejado liar. Me deja. Porque a Juana la vemos siempre, y ayer la nombrábamos, Fran Serrano y yo, haciendo paellas. Riquísimas, por cierto. Gracias. En las ferias. Ayudando a mi hijo. Hombre, es que es como tiene que ser. Decimos de quién es la madre. Ayudando. Pues la madre de nuestro queridísimo Pepe Sánchez Rubiales. El alma mater de la agrupación musical Marbella. ¿Qué más podemos pedir? Y además que su padre también sale en la agrupación. Todo. Y bueno, y su hija. Ponemos un granito de arena. Eso es. Pues yo también. Venga, vamos. Mano a la masa, maestra. ¿Cómo se hace? Empezamos con las manos, las tenemos súper limpias. Hombre, ya te digo. Yo te acabo de lavar los pimientos, los tomates, todo. Por eso, la sopa, pues ajo, pimiento, un poco de pimiento colorado y tomate. Espárrago, que es del campo. Cogido del campo. Bueno, los espárragos del campo y los huevos de sus gallinas. Y los huevos de mis gallinas, exactamente. ¿Cómo se nota cuando un huevo es recién cogido? Pues eso es lo que lleva la sopa y el aceite. Venga. Virgen extra. Aceite tienes aquí, si necesitas más te saco una botella. Muy bien. Y te voy a encender la vitro, que esto sí es un poquito caprichosa. Sí, porque además. Sí. Te lo entiendes tú mejor que yo. Ay, sí, hija, pero es que. A ver, tú estarás además acostumbrada a hacerla, como he dicho yo. Exactamente. En la candela. En la candela, que he hecho mucha. Habrá hecho mucha. He hecho mucha en el campo. Nosotros éramos siete hermanos, y la verdad que en la aceituna, esto es lo que se hacía todos los días, a mediodía. Todos una los días. Sopa bien pontima, o bien que hay otra hervida. Y mi padre pues la hacía hervida y pontima. Pero eso es lo que se hacía. Porque estabais cosechando. Un poquito más. Te doy una botella entera. Estabais cosechando. La aceituna. Sí. La aceituna y todas las cosas del campo, Bárbara. Entonces no. Entonces era todo del campo. Era. Era todo lo del campo. Bueno, ¿y cuando viniste para Marbella? Pues mira, yo me vine para Marbella porque me casé con un hombre que era del campo, era arriero. Y también pues me iba yo con él algunas veces, que las corchas y esas cosas, pues me iba yo con él allí y también hacíamos pues las sopas y las cosas del campo. O sea, que el motivo de venirte todo a Marbella. El motivo de Marbella era por amor. Porque mi marido ya se puso malo, entonces ya nos tuvimos que venir para acá, para Marbella, y cogimos un bar, fíjate. ¿Cogiste un bar? Cogimos un bar en la calle El Sol, en el barrio. ¿En el barrio? Bárbara, sin saber nada de comida, ¿eh? Allí me fui a un bar de comida. Qué atrevidos, ¿no? Pero atrevidos los dos. Qué atrevido. ¿Y lo cogisteis los dos? Lo cogimos los dos. ¿Sí? ¿Y después, y uno en la cocina y otro fuera, o cómo lo hacíais? Los dos en la cocina, ¿no ve que? Y luego nosotros abríamos a la hora de. A la una, que había mucha obra en Marbella y mucho hombre. Tuvimos mucha suerte, Dios, tengo que dar las gracias a todo el mundo porque tuvimos mucha suerte. Bueno, y en aquella época que dices tú que no sabíais mucho, algo sabríais, ¿no?
Bárbara, yo sabía lo normal de una casa de una mujer casi poco tiempo casada. Pero bueno, la señora que estuvo allí con nosotros una semana, más o menos, pero allí era potaje, era un cosa de cuchareteo, ¿no? Cuchareteo. Allí lo que había era cuchareteo y entonces, pues, la verdad es que lo llevamos muy bien. Teníamos muchísima gente, muchísima gente. Y allí tuvimos 4 años. ¿Y os cansasteis de estar allí o es que ya, otra cosa? No nos cansamos, es que ya era mucha gente, nosotros no lo podíamos llevar. Mi marido tiene 3 operaciones de estómago, se puso mal con el estómago y pues nada. Y entonces fue cuando yo ya salimos del bar y me llamaron con la condesa Lari. Oh, mira, qué maravilla. Tuve 4 años de cocinera con ella. María. Qué maravilla, ¿no? Qué buena. Entonces ya sabrías bien cocinar, porque para irte a una casa... Mira, sí sabía, pero... Como la de María pero de Salamanca. Escúchame, sí sabía, pero yo cuando llegué a casa de la condesa, digo, como que me chocaba, digo... Y la señora, como era tan buena, sí, es verdad. Y era tan amable. Sí, es verdad, qué familia tan maravillosa. Con ella era todo fácil. Y entonces, pues... ¿Y tú hacías lo que tú querías o yo, lo que te pedían? Lo que ella me lo decía. A ella te iba dirigiendo. Ella me iba diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo lo hacía y ella siempre, siempre era palabra de agradecimiento. Además, qué casa Juana, tan bonita. Tú sabes lo que me decía, Juana, con amor y cariño todo sale bien. Tienes toda la razón. La verdad que a mí ayer me daba las gracias a alguien porque le había conseguido una entrevista. ¿Cómo podría agradecerte esto que ha salido hoy por Zoom? Le decía yo es que como estoy acostumbrada a ayudar... Y todo lo que puedo lo hago con todo el cariño del mundo. Claro, claro. Pues no necesito nada a cambio. A cambio. ¿Verdad? Ya ves. Bueno, veo que lo primero que vas a echar son los pimientos. Uy, eso se ha subido mucho, ¿no? Sí, bájalo un poquito, bájalo. Lo voy a bajar. Lo vamos a bajar ahí a la mitad, ¿te parece? Sí. Ay, qué rico, cómo huele el pimiento frito. Ahora vamos a echar vamos a echarle un poquito de pimiento rojo. Yo es que igual te he traído demasiado, pero yo prefiero siempre que sobre que falte. Bueno. Yo en la cocina, bueno, en todo, soy muy generosa. Sí, es verdad, ¿eh? Tiene que ser así, ¿verdad, hija? Y así fue la vida nuestra. ¿Y te tiraste aquí mucho tiempo con...? Tuve 4 años. ¿Con ella? Con ella. O sea, tus periodos son de 4 años. Sin embargo... Exactamente, pero no, en el IPE está 21, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿También? Sí, después de la condesa se fue al vicario. Es verdad. Yo tenía mis niños chicos, yo no me quería ir allí. Y cogí y como las tierras del Hiper Marbella era de ella. ¿Del Hiper el que se quemó? El que se quemó. Que era del señor Berutí. Era del señor Berutí. Pues allí mismo. Rotario, amigo Rotario. Allí mismo, pues. Dije yo que si me podía meter allí en el Hiper y el señor Berutí no lo dudó. Dijo que sí. Y claro, yo tenía mis niños muy chicos, Bárbara. Y entonces ¿y cómo no tenía te apañabas para estar trabajando? El padre y yo. Mira, el padre que ha apañado también. Y entonces, pues, pedí para la limpieza y una de las veces que un camarero se puso malo, pues resulta que me llamaron para ayudarme y estuve... Yo compraba entonces allí, me acuerdo claro perfectamente. Entonces, en el bar, pues, estuve yo yendo 2 o 3 días y me reclamaron para la cocina. Anda. Y allí estaba 21 años. O sea, que de no saber nada... Nada, nada. Te has hecho una súper experta en la cocina. Bueno, me apaño. Cocinera no, ¿eh? Bueno, chiquilla, si has estado de cocinera en tantos sitios, sitios buenos, y encima te han reclamado por algo, ¿será sí, algo? Sí. ¿Algo tiene el agua cuando la bendices? Sí, dijera que he llegado, la verdad que me han acogido muy bien y me he llevado con todos los trabajadores muy bien y muy bien, muy bien. Juana, el año pasado te hicieron un homenaje. ¿Ah, sí? Que te entrevisté yo. Sí, es verdad. Me imagino verdad que eso te haría mucha ilusión. También me hizo mucha ilusión, sí, que es verdad. Porque un homenaje se le hace a alguien cuando se lo merece. Mm. Y se recibe pues con mucha gana y mucho cariño, ¿verdad? Sí, hija. Bueno, ¿y la sopa mondeña ahora tú la haces a menudo? O, mucho. ¿O de al comerla no, diaria? No, yo la hago en mi casa. ¿Ah, mucho. ¿Sí? Además, a mis hijos les gusta todo mucho. Es que es muy rica, ¿eh? La sopa mondeña siempre de toda la vida ha tenido mucho alimento y está muy buena. Y yo en mi casa la hago, vamos, mis hijos se la comen. Hombre, que si no se la comen voy yo me la como. Me la llevo en un tupper, porque a mí me encanta. ¿Tú quieres una tapadera para sartén, Juana?
o no? No. No, se hace así no sola, hace ¿no? falta, sí. Vale. Pues tú sabes que yo todos los años, desde un día, que esto es muy gracioso, porque yo llegaba de viaje, como tú sabes que a mí me gusta más coger una maleta que un tonto un lapicero, aunque llevo un tiempocito aquí, quieta, llegaba de viaje y veo que se va mi hija con unos amigos del colegio y digo, ¿dónde vais? Dice, a Monda. Y digo, ah, pues me apunto. Y tal como venía, solté la maleta, me monté en el coche. ¿Y te fuiste? Y me fui. Cuando yo vi aquello, dije, para mí, para todos los años. Y ahora mi hija desde lleva ya un mes preguntándome, mamá, ¿cuándo es la sopa mondeña? Y digo, espero que no caiga en Semana Santa. No. Y hoy se lo pregunto a Pepe, a tu hijo. Sí. Y dice, que va, que es el último domingo, pero de abril. Sí, el último domingo. Que yo creí que era de... ¿Qué necesitas? Aquí, nada, nada. Ahí. El último domingo y, de porque abril. Estaba yo pensando que era el último de marzo. Digo, vaya, es domingo de Ramos. Antes se hacía en marzo, ¿sabes? No sé, ahora la... Ya lo puedes subir un poquito más, Bárbara. ¿Ya lo subimos? Sí, un poquito. Venga. ¿Y tú subes el día de la sopa mondeña? Mira, yo subo porque yo tengo una hermana que vive en la misma plaza, a la vez de la iglesia. Me encanta la iglesia, es bonita esa. ¿Ha visto? Entonces, mi hermana hace la sopa en su puerta. Como tú sabes que cada familia hace una sopa, aparte de la del ayuntamiento. Es que eso es lo que me gusta, porque además me gusta ver cómo la hacen, cómo cuelgan la cáscara de la naranja, cómo echan los huevos, y todo eso me gusta a mí, ir haciendo fotos. Pero es que al final, a las 3 de la tarde, hay sopa para todo el mundo, te van regalando, porque para todo el mundo, sobra, claro. Aparte de la del ayuntamiento, sobra por todos lados ya sopa. Y con muchísimo cariño, mucha generosidad, a mí siempre me... Y tú sabes que me encuentro yo siempre también, que también es de Monda, a Pepe Urbano. Claro, claro. A Pepe me lo encuentro yo siempre. Pepe Urbano es de Monda, claro. A ver, mi íntimo amigo del alma de toda la vida, Fernando, su hermano. Su hermano. Que ahora no sale hace mucho. Este año voy a ver si me lo llevo yo para la sopa mondeña. No sé si nos estará viendo, porque ahora ha puesto una televisión nueva para poder verme. O sea que, Fernando, si nos estás viendo... A la este sopa. Año, a la sopa mondeña. A la sopa. Yo sí he subido con él en agosto a la feria. Ah, que es muy bonita también. Que es muy bonita también. Y he subido también a ver al Duar Enar, que también tocan allí. Sí, sí, sí. Sí. O sea que aquí... Semana Santa no he subido porque no me puedo mover. Hombre, aquí. Porque tú tienes aquí... Pero es muy bonita, ¿eh? También la Semana Santa de Monda, ¿eh? Bueno, la pollinica que tenéis allí... Es de Marbella. Es de Marbella. Es de Marbella, sí. De los talleres Olot. Sí. Pues eso. Bueno, y aparte la vida de antes, Bárbara, la vida de antes no era como hoy. La vida de antes era... Mira, esto es hecho a mano. Madre mía, bueno, mira. Se lo dieron, eso se lo regalaron a mi marido, uno del campo. ¿Esto qué está hecho, de olivo? De olivo. Claro, porque el olivo es muy manejable. Sí. Claro, y de olivo... Y tiene para él un valor... Claro, con esto con lo que le dan vuelta a la sopa. A la sopa, eso. Claro, porque allí, en la Plaza del Pueblo, hay un lebrillo, no como este, no, que enorme. Es de olivo. Enorme. Está hecho de... está hecho de una... ¿De una raíz? De eso de chaparro. No sé cómo se llama. Del tronco del chaparro le sale... Yo he visto que como algo así, tetilla... Eso. De no sé qué. Sí, le sale y está hecho de chaparro. ¿Y el hornillo, que es donde ponen la...? Eso es lo que está hecho a mano. Esto, digamos que es como esto. Nada más muy pero grande. Grande, con una forma preciosa. Sí, sí, sí. Yo tengo frotto para empapelar el plato entero. Mm. Pues mira, esto me encanta. ¿Y esto dónde lo tenéis en casa? ¿Colgado en la cocina? ¿Colgado? Claro. O bueno, si hace falta... En mi casa hay cosas del campo colgado. Qué bonito, me encanta. Y si hace falta darle a alguien algún día un toquecillo. También. Algún día alguno que se porte mal, un toquecillo, porque pesa, ¿eh? Bueno, y aparte de esto, Juana, dime. Y de las paellas, que las conozco, las he probado. ¿Has probado? Puedo decir con conocimiento de causa que están muy buenas. Además que termina una, empieza otra. Bueno, no da abasto, porque la verdad que en feria, gracias a Dios, dentro de poquito tendremos... Mira. Te voy a explicar. Explícame. Las paellas, yo como, no con las paellas, sino en la cocina del IPE también lo he hecho, como si fuera para mi casa. Yo no, las paellas yo no he hecho mucho arroz en una paellera, ¿me entiendes? Entonces trabajo más... El sofrito. No, trabajo más porque termino un arroz y echo otro. Entonces no le da tiempo a... ¿Sabes lo que te digo? Ya te digo, ¿no ves que yo estoy allí y lo veo? ¿Por eso? O a lo mejor te pregunto y me dice, pues está ya la tercera, la claro, cuarta. Claro, claro, sí, y yo, sí. Madre mía, señal de que están muy ricas. Aunque yo trabaje más, hombre, porque yo, por ejemplo, yo en el IPE cuando entré había un cocinero y los cocineros
se pone, hace comida y a meter las cámaras y no te creas que trabaja diariamente la cocina, todo, que no. Pero eso yo no lo aguanto, yo el diario. Nelly Pelo hacía el diario y tenía muchísima gente, muchísima gente. Igual que tenía en mi casa en el bar. Uy, me acuerdo, fíjate, la noche que se quemó, que oye, no sé por qué todos los incendios son de noche, que me tocó ir a mí a grabarlo y cacho a hacer fotos porque nos avisó Berutich. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y entonces te quedaste sin trabajo. A mí me echaron, antes de quemarse, me echaron a la tienda que había ahí a la vera de, al puente Málaga, que tenía él una tienda ahí. Ah, eso no lo sabía tú, ¿eh? Sí, eso no lo sabía. Sí, tenía. Siempre se aprende algo nuevo. Se, me echaron ahí y ya de ahí me, como ya pasó, me despidieron. Y ya está. O sea, mira, la Laura Valenzuela, ¿la puede usted? Sí. Esa mujer venía, el otro día la vi en la tele, digo, qué lástima, venía la a por mayor. Paella todos los días. Laura vive en Guadalmina, tiene una casa maravillosa. Sí, en Guadalmina, Guadalmina. Con José Luis Dibildo, su, bueno, José Luis murió hace mucho tiempo. Y yo ahora únicamente a la que veo es a su hija, Lara. A la. Que Lara sí sigue viniendo. Era muy pequeñita cuando venía con ella. Pero, y Laura, mira, pues Laura fue una vez pregonera en San Pedro. Ella decía, yo soy sanpedreña. Me hacía mucha gracia, lo decía así. Porque como vivía en Guadalmina. Claro. Pero ahora debe venir poquito. Sí, pues el otro día salió un reportaje en la tele con ella y la hija. Digo, mira, que mucha gente que los años, conocida. Claro, pues que irían por allí. Iban allí por paella y se la llevaba a su casa. Bueno, porque la paella es una receta que la gente le encanta, pero no todo el mundo la sabe hacer, ni todo el mundo la quiere hacer. Yo te digo una cosa, Juana, que siempre lo digo aquí, yo he hecho una paella en mi vida con todo lo que yo cocino y la he hecho en Texas, en América. ¡Anda! Y en el país de los ciegos, el tuerto del rey, porque mi hija estaba allí de au pair en una mansión y los padres se les antojó paella. Y como yo iba a ir un mes de vacaciones allí, me fui con mi paellera, mi azafrán, ahora. Allí los ingredientes no son, no son iguales. Ni el pollo era pollo, ni los langostinos, langostinos. El fumé no se podía hacer. Total, que yo dije, madre mía, Dios mío, qué porquería de paella. Pero a ellos les encantó. Se quedaron tan contentos con su mira, paella. Qué... Es más, les regalé la paellera y todo. Anda. Pues nosotros, gracias a Dios, en la feria, cuando estamos, gracias a Dios, hasta hoy hemos tenido suerte, porque todas las fallas que se hacen se venden, ¿eh? Hombre, ya lo sé, pero toda la agrupación trabaja muchísimo. Toda la agrupación trabaja mucho y vende mucho. Yo, la verdad, es que me encanta ir allí a vuestra barra. Sí, hay mucha gente. Porque nos tratáis estupendamente. Y hoy a todo el mundo le gusta que le traten bien. Y claro. Allí llega Pepe, ¿qué te falta? Una caña, una tapita, al cámara y a mí. Entonces, digo, espérate que estamos en directo. Primero te entrevisto, luego ya. Primero el trabajo. Pero que a todos nos gusta ir por allí. Bueno, y aparte de la sopa mondeña, de esas paellas divinas, ¿qué más cocinas tú? Yo todo. ¿Ya todo? Todo. Pero así de a diario. A diario, lo mismo de un año hice yo también para la feria, para ellos, rabo de toro. ¡Oh, qué rico, rabo de toro! Sí, sí. Pues mira, sí. Eso aquí no lo hemos hecho todavía. Sí, pero eso no sé, tiene no, una elaboración. Exactamente. Mira, eso a mí tiene una elaboración muy... No, aquí en una hora se hace lo que se puede. Sí. A mí, mucha gente por la calle y muchos amigos que han ido a mi casa a comer, yo hago mi plato estrella, el cocido madrileño. Y me preguntan, ¿cuándo vas a hacer un cocido? Aquí no lo puedo hacer, con un fuego. Y en tan poco tiempo, no puedo. Yo me tiro 4 horas mirando la placa, ¿sabes? Mira, a la sopa antes, como estábamos en el campo, no se le echaba hierbabuena. Ahora esto sí. Esto la opciona. Yo te la he hecho porque le da un saborcito al caldo. Oye, a mí me encanta, yo en el caldo me la como, ¿eh? Por eso te estoy diciendo. Yo la sopa, la hierbabuena me la como, porque seguro que bueno es, porque si es una planta que huele tan bien, sí. Sabe rico. Por eso te digo que opciona, el que se las quiera echar, se las echa. Estos son no. Espárragos de campo. Están limpios, lavados y todo, ¿eh? Pero esto no se encuentra en el mercado. Eso lo ha cogido mi marido. Ah, del campo. Mira, gracias, hoy toda la familia ha colaborado. Hoy toda. Bueno, ¿y echas de menos a la nieta? Hombre, hablo mucho con ella. Ya me imagino. Entonces, ahí estuve hablando con ella. Abuela, que ya falta menos. Bueno, para irme. Es una niña maravillosa. Es maravillosa, mi niña. Y además buena estudiante. Sí. Una niña buenísima.
amable, cariñosa. Muy importante. Y buena gente, eso es muy importante en la vida. Bueno, los niños tienen lo que les han enseñado. Exactamente, sus mayores. Tiene su padre, su madre, tiene lo que cada niño la educación tiene exactamente es lo que le damos los padres. Sí. Dicen que es una frase que a Paco ya no le hace mucha gracia, que yo la digo mucho, que es el arbolito desde chiquito. Desde chiquito. Y es verdad, el arbolito desde chiquito. Sí. Hay que enseñarle todo lo bueno. Claro. Bueno, me hace mucha gracia porque el otro día hizo Andrés García Baena una esparragada y trajo tagarninas. Claro. Y me hace gracia que las cortáis con la mano. Claro, claro. Que esto se corta no con el cuchillo, que yo te había preparado aquí un pedazo faca que no veas. Sí, te corta con el cuchillo, pero como esto está pues con la mano. Así que o sea, ahora mismo tenemos ahí la esparragada de tagarnina está muy buena, ¿eh? También trajo una tagarnina que a lo mejor cualquiera que la viera diría que cosa más extraña, que están ahí todas arrugadas, parecen las manos de una bruja, pero luego buenísimo, ¿eh? Buenísima, claro. Yo te la hago mucho a mi marido. ¿Sí? La tagarrina allí en el campo tiene unas poquitas y la trae. Y sí, porque no es fácil encontrarla, ¿verdad, Ana? La trae más bien de por ahí de Cádiz, eso sí la trae. Yo en la tienda donde voy a llegar a mi casa, la hay. ¿Tú has visto lo que bien que funciona mi pequeña? Digo, funciona de maravilla, ¿eh? Es chiquita, pero funciona estupendamente. Bueno, y digo yo, cuando tu niño y todos sus chicos y chicas van de actuaciones, ¿tú eres en plan madre de la Pantoja y vas detrás o no? Hombre, yo sí puedo y voy. ¿Porque llevas a tu marido incluido dentro? Mi marido sí, pero Bárbara, hubo un tiempo que no había tantos niños, ahora gracias a Dios. Hay muchos niños. Yo estoy loca por que crezcan un poquillo mi nieto y meterse. Y entonces en el autobús no podemos ir los padres, porque es que no cabemos. Claro. ¿Sabes? Entonces en ese tiempo que íbamos los padres, yo no me perdía una. Tú la primera, ¿no? Yo claro, pero ahora ya mi hija va siempre también y me voy con ella, claro. Hace poco tuvimos en ¿dónde fueron a actuar? No me acuerdo ahora dónde. Fija cómo actúan en tantos sitios. Ya ves. Que ayer decía Fran, yo es que todo lo que he conocido, lo he conocido gracias a la agrupación. Es verdad, ¿eh? Aunque ahora se ha ido a Tierra Santa con el padre Don José. Sí, ha estado, sí. Que venía encantado. Ya ves. Ay, más gracioso. Estuvo allí aquí, ¿no? Estuvo aquí ayer y pasamos. ¿Haciendo pollo? Hizo un pollito a la crema con champiñones. Pollo al Fran. Eso digo yo, ¿cómo se dice? Pollo al Fran. Y me ha dicho una compañera, Lourdes, hace un ratito, si anoche no sabía qué darles a mis hijos de cenar, y hice el pollo al Fran. Para que tú veas, Fran, si no estás viendo, que seguro que sí, que ya ha habido quien lo ha hecho. Mira, Fran, si me estás viendo, no he hecho hoy bacalao. Hoy estoy haciendo sopa. Sopa mondeña, porque es que era lo que yo quería, una sopa típica que me encanta. Claro. Que tiene su historia. ¿De qué época data? La sopa mondeña viene de nuestro bisabuelo, yo de toda la vida. Yo a mi padre, desde que era chiquitilla, le he visto de hacer la sopa. ¿Hacía tu padre? Mi padre. Bueno, mi madre en la casa, pero como estábamos en el campo, lo que te digo, éramos cinco hembras y los varones, el mayor era el mayor y tenía que trabajar para la casa. Y las cinco hembras pues nos dedicábamos más a ayudarle a mi padre al campo, a todo, a escardaba, a todo lo que había que hacer. Oye, la verdad que tú has trabajado un montón de mucho tu vida. En el campo, ya te digo, mis hermanas y yo hemos trabajado mucho en el campo porque es que eran otros tiempos. Era unos tiempos que no había para nada, Bárbara, no había. Claro. Y entonces mi hermano el mayor pues salía a hacer lo que podía, dar un napa a la casa, pero ahora las he echado ya los esparraguitos. Los esparraguitos. Vamos a rehogar un poquito. A mí se me está haciendo ya la boca agua. Con el tomate, antes que se termine el tomate, lo vamos a rehogar un poquito. Yo que últimamente viajo poco, por trabajo, por tal, por cual, me transporto. Entonces ahora mismo me acabo de transportar a Monda. A Monda. El olor a la candela, a la gente. Yo tengo una cantidad de fotos con la gente de allí. Con ¿no? la gente de un montón. Que son muy amables. Oh, todo el mundo atiende. Vamos, todo ya el mundo. Ya te digo que nosotros hacemos la sopa en casa de mi hermana y todo el que llega come allí sopa, ¿eh? A mí me encanta, desde luego. Es que como la tiene allí debajo de justo al lado de la iglesia. Bueno, al lado de la iglesia, adelante ponen el escenario. Sí,
el portal que hay por detrás, el puestecito que hay detrás del escenario es de mi hermana. Pues este año cuando vaya yo me voy a identificar. Eso, eso. Para que saludarla y para probar su sopa. La sopa, sí. Pues fíjate tú que hoy me ha dado una alegría Pepe, tu hijo, porque yo me he metido en San Google, que te explica todo, sí. Y ponía 30 de marzo, digo, vaya, 31 sí. de marzo. Digo, vaya, no, domingo de Ramos. Me dice Pepe, que no, que no. Que no. Que no, que no. Que va, que va. 30 que de abril. Sí. Así sí, así sí. El 30 de abril. Bueno, que además es dificilísimo, eso ya se ha convertido en monumento nacional. Aparcar allí es complicadísimo. Sí. Uy, es verdad, ¿eh? Luego además hay que esperar un poco, bailar un poquito para que te baje lo que has comido, lo que has bebido, porque la carreterilla sí tiene tarea para subir hasta allí. Es verdad. Y también me gusta mucho subir a Guaro cuando es la luna mora. Ah, la luna mora, sí. Que a mí todas esas tradiciones me gustan mucho. En casa supongo que la hacen en un fuego. La hago, yo es que no tengo vitro, yo tengo fuego de toda la vida. Sí, de toda la vida. Más grande no tenemos, ¿no, Bárbara? Tenemos, pero no quieren funcionar ahí. No, ah, que no quiere, pues entonces déjala. Digo, para echarle el agua. Agua si te doy, te voy a dar una jarra con agua. Eso. Tengo una cazuela, si te vale. Pues también. La cazuela es bastante más grande, ¿sabes? Para que... ¡Uy! Ya estamos en Semana Santa, que está por ahí sonando una marcha procesional. Que ese es tu hijo, que nos anda viendo por ahí. Mira, tengo esta olla. Sí, ahí le echamos el agua. Perfecto. Ahí le echamos el agua. Hay que ver, me encanta cómo picar de finito y en el aire el ajo. Sí, aquí mismo. De verdad, cómo se nota que tiene costumbre. Ya, todo. El ajo es muy importante, no comérselo a la sopa. Por eso se que dé sabor, pero no... Que el ajo no se le puede echar a freír como en otra receta, que se le eche y el ajo se sofríe, no. En la sopa no. Esa es la tradición de antes. Tú sabes, la cocina es un mundo libre. Exactamente. Y cada uno tiene su forma. No, y pero yo uno... quiero tu receta, que eres mondeña, y quiero que todo el mundo hoy esté disfrutando con esta receta tan buenísima que nos está haciendo Juana. Y bueno, les aviso, los que no lo conozcan, el día de la sopa mondeña, creo que ya van por cuántas ediciones, 30 o no sé cuántas, pasan ahí un día estupendo. Y si todavía cuando han llegado no está hecha, una copita ahí en la plaza del pueblo, dame cariño. Pero vamos, yo les recomendaría desde aquí a todo el mundo que fueran a disfrutar del día de la sopa mondeña. Aunque cada día haya más gente, ¿qué le vamos a hacer? Un poquito más de agua, Bárbara. Sí, cariño. A ver, que yo no me quiero perder, Juana, nada, ningún paso. Mira, le hemos echado los espárragos. Vale. Lo esto hemos se te ha pasado, ¿no? No sé. Se ha quedado flojo. Ah. Vale. Para que hierva, ¿no? Sí, para que hierva. Ahora le has echado todo a la olla. Le he echado porque eso es poco caldo para... Ya. Para hacerlo, para que el pan... Es que aquí trabajamos con lo que tenemos, hija. Claro. En mi cocinita, en la cocinita de la Barbie. Pero bueno, hace su apaño. Unas patatitas que yo ya la traía por chat. Ah. Para no tener que freír, ¿sabes lo que te digo? Sí. Para adelantar tiempo la tele. Me ha traído todo. Vamos, esto es una profesional, ¿eh? Mira, ¿ves qué pinta? Bueno, y te digo una cosa. ¿Cómo huele? Los tomates de antes... de antiguamente, que lo tenía mi padre colgado en él, eso daba un color a la sopa, claro. Especial. Es que estos tomates son de pera, como tú me has pedido. Sí, pero... porque son más maduros, pero están buenos, ¿no? Pero que no da el color rojo. Allí da gusto ver cuando están los lebrillos, ¿cómo se llaman? Los hornillos, los ¿no? hornillos. Los hornillos están ya y les empiezan a echar los huevos en lo alto. Sí. Esa foto me encanta. Yo tengo algunas fotos que está el huevo cayendo en ese momento. Cuando lo está partiendo. Cuando lo está partiendo. No, me encanta. Sí. Y mucha gente estará diciendo, pero bueno, eso era sopa mondeña, que pues es esto, pero in situ, en el pueblo nativo donde ¿tenemos ha nacido? Una cucharita para claro yo probar sí. de sal. Sí, hija mía. Tú pide por esa boquita, que yo te lo doy, te la limpio, porque en el cajón no se sabe.
después son los tomates. Igual que, por ejemplo, lo que siembran en el campo, mi marido, los huevos, los tomates, el poquillo de tomate que siembra, los tomates, los pimientos, eso todo es ecológico y tiene color y sabor. Hombre, los productos de campo no son los mismos que comprados en el supermercado. ¿Cómo está eso? Está un poquito de sal y ya está. Un poquito de sal. Voy a enjuagar la cuchara. Bueno. Este pimiento y esto que tan sobrado lo vamos a guardar, ¿no? Sí. Para el lunes, que no sabemos qué vamos a hacer. Pero tenemos una nevera estupenda. A ver, voy a ponerlo aquí para guardar. Ay. ¿Cómo vamos? ¿Ahora qué le estás poniendo? La poquita que de no hierba. Me quiero yo perder ni un la paso. La poquita de hierbabuena y te digo que eso es cosa a ver, mía. ¿Cómo huele? Toma. ¡Ay, huele a gloria! Guárdala. ¡Ay, mira! ¡Madre mía! Además, esto es la hierbabuena para un caldito. ¡Ay, cómo huele a gloria bendita! A gloria. Y esto esperamos ahora que hierva. ¿Qué quieres que hierva un poquito? Que hierva un poquito. Entonces, espérate un momento, que lo que vamos a hacer es ponerlo un poquito. Está fuerte, está al máximo. Pues ya está. Está al máximo. ¿Agua no quieres ya más? No, yo sí. Creo que ya para este pan tenemos... Bueno, porque el pan, a ver, ¿qué pan es el que has Mira. Utilizado? Ah, eso sí te lo tengo que decir, claro. Se me olvida. El pan, antes cualquier pan valía de cualquier panadería. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Para la sopa tiene que ser un pan hecho, cocido en leña. Bueno, que salga buena. ¿Y dónde lo encuentras? Pues mira, este es de La Corruca, de Coín, que me lo trae Coín. A mí toda la semana. Toda la semana me trae Miguel de La Corruca el pan que yo le pida. ¿Y lo corta duro o blando? Así, como está. Siquiera dos o tres días después de... Poquito, sí. Después de... Mira, ¿ves? Te lo explico. A ver, explícamelo, que yo me quiero enterar de todo. Este lo compré yo el otro día. ¿Ves? Mira, qué pan. A ver. Mira. Madre mía, eso es lo que se llama un pan cateto. ¿Pan cateto? Un pan cateto. Y esto hay que picarlo muy finito. Pues eso tienes que tener una maestría para picarlo, que no Mira. Veas. ¡Qué susto Mira. Me da! ¿Ves? ¿Ves? El cuchillo bien, me lo tiene mi marido bien afilado. Y yo creo que ya con ese agua tiene bastante pan. ¡Madre Fíjate, mía! Como no sea un pan bueno, que el pan se ponga esponjoso, no sale la sopa buena, ¿eh? Pues ya lo saben, si la van a hacer en casa, que tiene su tarea, aunque parezca que no. Sí. Tiene su tarea, pero por lo menos que sigan los pasos que nos está indicando Juana. Sí, el pan muy importante. El pan muy importante porque si es un pan, dicen, este pan, aunque esté duro, no. No. Se pone muy mal. Bueno, por aquí lo ven también. Mira, y se parece, he leído yo también, yo por informarme, ¿la sopa perota es parecida? La sopa perota es parecida. Parecida. Pero se corta diferente. Se corta sin a trozos. A mano. Sí, a mano. Con el pan y lo cortan a mano. Así que. Yo el otro día salió en el Burgo. Sopa de siete ramales. Oh, esa es nueva, ¿no? ¿Esa cómo es? Es más o menos como esta, simplemente que ellos, cuando tienen el huevo, se lo machaca todo. Una vez que tiene la sopa, lo revuelve. Revuelve el huevo y todo, y se lo comen así revuelto. Nosotros no, nosotros nos comemos la sopa. Y el huevo cuajado. Y el huevo cuajado. Una vez que nos comemos la sopa, luego dejamos un poquito de sopa y le echamos aceite de oliva y, digamos, le decimos el sopeado. El sopeado. ¿Eh? A ver, ¿qué quiero ver yo cómo está eso? ¿Va bien? Es que claro, como la he echado más agua se ha enfriado un poquillo, pero está claro. Al máximo, ¿eh? Está al máximo. Pues ya está. Sí, está al máximo. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos bien, tranquila, tú tranquila. Vamos bien. Pues ha sido una grata sorpresa que vengas y que además nos estés haciendo la sopa mondeña. Digo. Un plato típico de un sitio tan bonito como Monda y un castillo maravilloso. Que se come con naranja. Lo sé. De toda la vida, ¿eh? Lo sé, porque si quiere, las veo yo las cáscaras colgadas por allí. Si quieres la pelamos. Claro, pela una. Toma, ¿tienes tu cuchillo que corta mejor que el mío, seguro? Este corta mucho.
Bueno, allí le cuelgan lo que es la cáscara entera. La cáscara, sí. Esto, Bárbara, esto antes se colgaba en mi casa y en todas las casas. Para venderla, se secaba esta cáscara. ¿Y qué se vendía, la cáscara? Se vendía la cáscara seca. Bendito sea Dios, ¿y sí, para qué la usaban? Pues no sé para qué la usaban. Mira, esto se vendía así. Así, así. Y la colgaba. Así las tiene colgadas allí en las rejas. La colgaba mi madre en una cuerda y cuando tenía mucha cáscara venía una persona de Coín y se la llevaba. Igual sería para alimentar animales o algo. No, ¿no? Sé para lo que bueno, era. Bueno, no creo que eso los animales no lo coman cáscara de naranja. Pero las cáscaras de naranja secas se vendían mucho antiguamente. Fíjate qué curioso. Sí. Lo que digo, que siempre se aprende algo nuevo aquí. Pues yo me gusta mucho verlas y hacer fotos con tantas roscaditas ahí. Dame un platito y la parto. Claro que sí. Un platito. Porque estas se las echan luego al final, ¿no? Por esto es para comerlo. Estas también son de campo, ¿no? Estas son de mi campo. También. También, también. Los huevos de las gallinas del campo. Sí. La naranja. Todo. Esto es del campo de un trocito de terreno que tenemos. Así cuando yo decía, ¿qué ingredientes queréis? No, no, lo lleva todo mi madre. Esto es un cachito de terreno que tenemos que me tocó de mi padre. Y mira, es vecino de nosotros de allí, el padre de Pablo Ray, ha comprado allí unas fincas. No me digas. Sí. ¿Y allí mismo es? Bájalo un poquito. ¿Allí mismo en Monda? Allí mismo, al lado de mi campo, sí. ¿Al mínimo o medio? Más mínimo. Ahí, vale. Que no... Porque los huevos los echan antes que el pan. Es que el pan no se le echa aquí. Hay que echar el caldo ahí. El caldo hay que echarlo aquí. Esto madre se mía. Cuaja ahora, ¿no? Sí, 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 cuajadito. Vamos, cómo se nota que son huevos de campo. ¿Ha visto? Oh. Fíjate. Fíjate qué yema tiene. Madre mía. Qué alegría se de nota, huevos. ¿Eh? Que sí se nota, digo. Se nota. A mí la verdad es que desde la pandemia los huevos me los traen a domicilio y son de granja. Un poquito más. Ahora algo más, que ¿no? Se cuaje un poquito a mediación. Ahí. Ahí, que se... ¿Qué necesitas? Nada, nada. Ya. Tú pide por esa boca. Esto. Este te lo quito también. Este lo has traído tú, ¿no? ¿O el mío? No, no, ese es tuyo. Ah. Yo de eso no traigo. Yo lo que he traído lo tengo aquí. Es que yo, ¿sabes? Voy recogiendo. Porque luego llega corriendo Roberto con su informativo. Claro. Y luego yo me tengo que ir también corriendo porque la tarde está tareada. Tú siempre estás atareada. Sí, hija, pero bueno, digo que si no estuviera así me moriría. Ya ve. Bueno, y tú en la Semana Santa, que la tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, Juana, ¿qué te gusta? ¿Ir siguiendo a los chicos, verla desde algún rincón? Yo siempre que puedo seguir la banda la sigo. No me extraña, es que es un concierto en la calle. Es que la banda, a ver, mi Pepe está desde chico en las bandas y yo he estado desde chico con él. Lo sé. El padre y yo detrás de él. Entonces nos gusta, el padre va siempre con él, ¿no? Lo sé, lo sé. Entonces como vamos, salen lo sé, aquí, porque yo también estoy siempre con ellos. Por eso salen aquí en Marbella, pues estamos aquí en Marbella. Sale fuera, como los días que salga fuera, pues vamos a donde está la banda y ya está. Y luego en Monda, que también sale el Viernes Santo, va la banda allí. Subís allí también. Sí. Subes tú también. Sí, sí, sí. Allí estuvimos. Ya me gustaría a mí. Lo que pasa es que claro, el tiempo no da para tanto. Y yo tengo que estar aquí con mi compañero Paco Moyano. Bájalo un poquito. Retransmitiendo, ¿te lo bajo? Bájalo un poquito. Ahí. Ahí. Al mínimo. Ya está, que no ayer. Madre mía, qué platazo tan bueno. Bueno, un día tenemos que hacer que venga Pepe, ¿eh? ¿Pepe cocina o no? ¿Pepe? Pues Pepe se adapta a todo, tú lo sabes. Que Pepe se adapta sabe a todo. Hacer de todo. Que te haga él lo que sepa. Su madre. ¿Que me haga qué? Que te haga él cualquier receta que él sepa. Pepe. Pepe le está dando a todo. Lo sé. A todo. Todo lo que le eche, tú sabes que él lo saca todo para adelante. Desde luego que sí, tienes toda la razón. Así que... Bueno, que nada. Que algunas veces digo, yo no sé cómo puede, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que... El trabajo, la agrupación. El trabajo, la agrupación. Bueno, el otro día fue fantástico el certamen de marchas profesionales. ¿Has visto? Sí. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que siempre un orgullo presentarlo y estar con ellos. Porque yo siempre que les he pedido algo, me han acompañado en el pregón de Semana Santa, en el pregón de Carnaval, en todo lo que les he pedido, han estado ahí. Mm.
¿Está bien de fuego o te lo subo? A ver. Tú ya has aprendido, para arriba y para abajo. Ahí, muy bien. Esto yo digo, si yo me tuviera que adaptar a cosas de estas, no sé si lo haría o no, Bárbara. Pues lo harías, claro, con todo, con todo lo que me has contado, que has hecho, lo harías. Sí, todo adaptarse. Fíjate tú que yo siempre pensé que se echaba el pan ahí dentro. No. El pan no se echa ahí dentro. Siempre se aprende algo. Porque yo allí veo los pasos, pero claro, no me quedo pendiente mientras la hacen entera. Claro. Voy de una a otra. Además, pero, yo voy como loca haciendo fotos como los chinos. Pero claro, la sopa allí, con tanto pan y tanto cardo, no te va a salir una sopa como aquí, que hace un poquito. Vaya, está buena, porque la sopa está muy buena. Allí colabora mucha gente. Muchísimo. Todo el pueblo colabora para picar una picalajo, otra los tomates. Sí, ¿no? Sí. Todo sí. El mundo. Se ve además allí la colaboración de todo el mundo. Bueno, pues apagamos ya. ¿Apagamos ya? Sí. Apagamos ya. Pues apagado. Y a guardarlos esto. Vamos a ir vaciando el caldo. Mira. A ver, miro. Ahora se le va echando. ¡Ay! Estoy ya como mi perra babeando. Se le está echando el caldo a poquito a poco. Claro. Para que lo vaya empapando. Para que lo vaya cogiendo todo el pan. Dios mío. Esto se echa todo, los pimientos, los tomates, todo. Claro, lo último que echa son los huevos, ¿no? Los huevos, ahora cuando ya se tenga... Todo bien empapado. El sitio ahí, le vamos a quitar la hierbabuena. Ah, ¿se la quitas? Sí, se la quito. Es solo para que dé saborcillo. Solamente para que le dé sabor. Mira, cogemos y empapamos aquí en medio de esto, que se vea que el pan... Que entre bien por todas partes, exactamente, ¿no? Claro. Para que el pan esté bien esponjado. Esto sí que es un plato típico y hecho además por una nativa de Monda. ¿Ves? Para que el pan esté bien esponjadito. Entonces... Tú lo vas abriendo para que vaya entrando por todos los picolcitos. Se va abriendo aquí... Que se ve tú que ya el pan por aquí está. ¿Y la sopa de tomate es parecida a esta? Que mucha gente... Yo me acuerdo, ¿sabes de quién? De la madre de Antonio Espada, que en las ferias también hacíamos sopa. ¿La sopa de tomate esta? También, es que ella era de Monda también. Claro, es que ella era de Monda. Y también la hacía riquísima. Sí, la sopa. Y Carmen, su hija, guisa muy bien, porque siempre está poniendo... La tengo que traer, pues siempre está poniendo platos en el Facebook de cosas que cocina. La sopa de tomate es esta. Mira, ve, y ahora se le pone, como los huevos son tan buenos, si te fías. Madre mía, mira, qué pintada tiene el huevo. Mira, los huevos. Dios mío. Pero eso porque son huevos fresquitos y buenos de campo. Si, ¿Ves? Mira. Bueno, madre qué mía. Qué cosa, eso digo yo. Qué cosa tan rica. Y ahora ya, sigues echando. Pues le vamos echando, como el centro está ya todo bien. Puesto, pues ahora ya que está, tiene el pan bastante caldo, le vamos echando por los lados, que se vaya esponjando lo mismo. Madre mía. Bueno, la hierbabuena también es del campo. Sí, de allí. Se nota lo fresquita que es. De allí del campo, la trajo mi marido ayer. Que fue ayer y trajo una poquita. Tenemos allí una macetilla. O sea, que todo se fue al campo y lo trajo allí. Fresquito de allí. Trajo los espárragos, trajo todo, Bárbara. Qué alegría, muchas gracias, ¿eh? Por haber venido, por haber traído todos vosotros de vuestro campo, por habernos enseñado algo tan grande como... Que no se pierdan las tradiciones, por favor. Que no se pierdan, ¿verdad, Juana? Es verdad, no, las tradiciones... Hombre, ahora todo el mundo... Estamos con los trabajos, corriendo, comida pre... Ay, sí, no, pero la comida... Que no es igual. ¿Cómo va a ser lo mismo? El otro día me dice mi compañero Enrique que había visto un huevo frito envasado. ¿Tú dónde has visto eso? Por Dios bendito, el que se lo coma le va a dar cualquier cosa, ¿eh? Igualito que un huevito de estos frito con su ajito.
Esto no... Hay veces que llego de trabajar a las 3 de la tarde y si no me he dejado comida por la mañana o no ha hecho comida a mi hija, me hago un par de huevos fritos con ají ya y ve, patata. Ya ve, ya y ve. No me da ninguna pereza. A mí tampoco, ¿eh? Yo la cocina... Porque te gusta, igual que a mí. Yo la cocina no... Es más que... A cualquier hora, que llegue mi gente, mis hijos, a mí no me da pereza de... A mí tampoco. De llego por la, la noche de trabajar tarde, cansando, me pongo a hacer lo que sea. Mm. Pues mira, yo no pensé nunca, Juana, ¿no?, que lo que había en la olla iba a caber aquí dentro. ¿Que no? Sí. Oh, ¡qué artista! Por eso te dije, digo, la sartén es pequeña. Sí, sí, no, fíjate, la sartén era pequeña. Pero la pero olla, ya mira. Pasarle bueno, el cardo, la olla... ¿Esto ya... se come con cuchara o con tenedor? Esto se come con cuchara. Pues yo me voy a poner que, una cuchara. Y es lo que yo te digo, es lo que yo te digo a ti, que esto, se, por ejemplo, nosotros en el campo, claro, se ponía en medio y cada uno se ponía a coger cuchara por el lado. Cucharón y paso atrás. Exactamente. Te sentaba tu padre en medio, la olla, la cazartén en medio y a comer. Y entonces, pues... Luego al final se quedaban los huevos ahí en medio. Bueno, venga, si por ejemplo, si erais siete, tenías que echar siete huevos, ¿no? Uno para cada uno. O se echaba cuatro y se luego, repartían. Es que estos huevos luego se parten en el pan y le echa aceite y una poquita de sal y está buenísimo. Madre mía, madre mía. Sí. Yo es que creo que hoy con un tenedor no, yo creo que voy a coger un platito. Porque yo creo que con un tenedor no me voy, con un comprobarlo de ahí no me voy a conformar. No, 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 no. Con lo que a mí me gusta, la sopa mondeña y lo fan que soy yo de ella, que subo todos los años, yo esto me voy a poner un platito. Yo lo siento, dirá todo el mundo, no hagas tú la Barbie lo que zampa. Chiquillo, que llevo aquí toda la mañana y hasta ahora ya la barriguilla me hace glu, glu, glu. Entonces, y un plato así, y, madre mía, madre mía. ¿Todavía queda? No, ya no. Echando, ha entrado todo en el bol. Claro, no lo puedo creer. Claro. Qué artista. Por eso te dije que era pequeño la sartén. Porque no, es que no había sartén, caldo, sí, para ese pan no había. Y la naranja la pones aparte, ¿no? La naranja se pone aparte y se va comiendo con la sopa. Pinchando con tu tenedor la naranja. Tú me vas a permitirlo, yo lo voy a hacer como tú me digas. Tú puedes comer lo que quieras. Yo voy a coger un poquito de pan, sí, que sí, no se nos moten mucho porque luego van a estar esperando ahí. Voy a coger un poquito de pan y de esparraguito. Voy a coger un poquito de huevito. No me pongas mucho, que esto tiene que dar para todos. Un poquito de huevito. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Le echo el aceite? Nosotros nos comemos la sopa. Sí. Y una vez que tú has comido un poco de sopa, deja un poquito y lo que tú los quieres al aceite. Mi niño el otro, entre de ayer yo hice una sopa. Y a mi Diego, a mi nieto, que también va a la sí, banda, claro, yo le echó el huevo encima, le echó el aceite y se lo comió así. Pues yo voy a echarle un chorrito, para mí el aceite igual, me gusta mucho. Igual que hizo mi niño. Sí, igual que tu nieto. Le voy a echar y como de momento, nos van a decir de un momento a otro, que despidamos, yo lo voy a probar para dar fe, como los notarios, de que la sopa que nos ha hecho Juana está de 10. Yo la he hecho para que salga buena. Ahora ya. Buenísima. Echarle un poquito de sal. ¿Sal? Barba. No, está bien de sal. Este Pepe, que yo no. Que luego tengo que estar toda la tarde trabajando. Eso si quieres machacarle el huevo y comértela junta con la sopa, lo machacas. Dios mío, como me ve a mi hija. Qué envidia le va a dar. Bueno, me voy a enchufar con el dedo. Buenísima. La sopa está muy buena, siempre. Y ya te estoy diciendo que lo que era antes, los tomates, el pimiento, los sabores de antes no es ahora, Bárbara. Pues tú sabes que, Juana, que después de todo lo que nos hayan visto, ¿cómo va a estar este año la sopa mondeña? Todo el mundo allá arriba. Invitamos a todo el mundo que vaya a la sopa mondeña. Ahora, para aparcar no vea. Pero yo, desde luego, la primera que voy a estar allí. Juana, muchas gracias. A ti, Bárbara. Gracias a ti. ¿Qué les ha parecido nuestra mondeña, Juana, haciendo la sopa de su pueblo? Que es el 30 de abril. Pero vamos, no he probado ninguna tan rica, ¿eh? Yo voy a seguir y hasta el lunes, que el lunes estaremos aquí de nuevo con todos ustedes en Que se cuece con Bárbara, porque ahora ya saben que ya corriendo nuestro compañero Roberto Calzada, que se lleva el pobre todos los olores, hace el informativo oliendo todos los días cosas ricas, pero hoy
especialmente rica, una tradición, la sopa mondeña de tiempos inmemorables. De mucho año, de mucho año, de mucho año. Pues muchísimas gracias, porque esta la voy a hacer yo. Gracias a ti. Pero mejor, si me la haces tú y me la como hecha por ti, mejor. Bueno, yo te invito a mi casa. Pues yo voy encantada, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Que tengan un feliz fin de semana. Que sean felices, por favor, que hay que ser feliz. Gracias.